Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo para esta jornada de miércoles. Como ya le comentaba en el bloque anterior, tendremos un cielo completamente despejado, seguiremos con temperaturas altas, hidrátese bastante bien porque el termómetro en el transcurso de esta tarde estaría alcanzando los 34 a 35 grados centígrados, la sensación térmica hasta de 38, 39 grados. Ya en el transcurso de la noche desciende la temperatura hasta llegar a 22 grados centígrados. Esto a las 10 de la noche, la probabilidad de lluvia se encuentra bastante baja, en un 10 o en un 15%, que así va a continuar para el día de mañana, jueves, amaneciendo con temperatura de 22 grados centígrados, la máxima alcanzando 33 también. El pronóstico de precipitación activo hasta en un 10%, un cielo parcialmente nublado. Esta nubosidad seguirá para el día viernes, incrementa para el día sábado. Las temperaturas por la tarde también seguirán calurosas, de 31 a 32 grados centígrados, la mínima de 22. El día domingo seguiremos con ese mismo porcentaje de lluvia también como el día sábado, en un 20, en un 25%, es bastante bajo, pero no se descarta, se puede presentar lluvias intermitentes en el transcurso de estos dos días, la temperatura máxima alcanzando 31 grados centígrados y la mínima de 22. Las temperaturas y las condiciones para la República Mexicana, para todo el noroeste, seguiremos con un cielo de parcialmente nublado, mayormente nublado, y las temperaturas calurosas: Chihuahua 32,20, para Tijuana 26,19. También para Mazatlán continúa el pronóstico de precipitación activo, la temperatura mínima de 24, la máxima por la tarde de 31 grados centígrados. Ya para Torreón empieza a disminuir la nubosidad, el pronóstico de lluvia también, la temperatura por la tarde calurosa de 36 grados, la mínima de 21. También allá para Reynosa, un cielo mayormente nublado y el pronóstico de lluvia se encuentra vigente para esta jornada. Para los próximos 5 días, extremar muchas precauciones, la temperatura máxima alcanzando 36, mínima de 24 grados centígrados, al igual que para Celaya, continúan las temperaturas bastante frescas. En el transcurso de esta noche, 12 mínima, 28 máxima, también para el estado de Guadalajara, un cielo mayormente nublado. Y le comento que para toda la península de Yucatán va a continuar ingresando onda tropical, que es la número 20 de la temporada. Esto mismo está ocasionando inestabilidad en el ambiente, las rachas de viento superiores a los 50, 60 kilómetros por hora, allá para Mérida, para Cancún, para Tuxtla Gutiérrez y también para el estado de Veracruz. Las temperaturas máximas seguirán superando los 30 grados centígrados, la mínima entre los 21 a los 25 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, yo lo veo el día de mañana y quiero aprovechar para mandarle muchísimos saludos a toda la gente que siempre está en sintonía de Ciber TV, como a este Alejandro Rosas desde Hermosillo. Le mando un saludote, un beso y sigan con nosotros aquí en Ciber TV.